1900 dólares. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señores ustedes, señoras y señores. Sean bienvenidos y gracias por asistir esta tarde a la conferencia que a continuación nos regalará don Antonio García Trevijano, titulada Reconquista de la Unidad de España. Ante todo, y en nombre del Ateneo Jovellanos, deseo dar las gracias a nuestro protagonista de hoy por haber tenido la gentileza de acercarse a nuestra institución para hablarnos de algo tan actual y
tan serio como es la unidad de España. Por cierto, creo que el martes se va a tratar este asunto en el Congreso de los Diputados. Lo de la Reconquista es más natural, porque en esta tierra de eso sabemos algo. Los que vivimos los últimos años del franquismo y no pasamos de aquello de los abajo firmantes, hemos tenido y tenemos una gran admiración por el señor Trevijano, un incansable luchador siempre consecuente con sus ideas. Creo que por eso se les respeta, con independencia de las ideas de cada uno, y así podemos ver a este intelectual debatiendo con pasión y con educación, con amigos de ideologías muy diferentes, sin perder nunca las formas, utilizando solo argumentos. Claro, que para eso hay que tenerlos, me refiero también a los argumentos, y saber exponerlos como hace el señor García Trevijano. Don Antonio no se considera un republicano, sino un repúblico, es decir, que forma parte del pueblo que contribuye activamente a cambiar la naturaleza de la política. Y hoy lo hace como cabeza visible del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC, por ejemplo, declarando la guerra cívica al separatismo que hoy nos acosa. Pero para hablarnos de este singular personaje de la vida política española, contamos con la presencia de don Manuel Fernández González, nieto de Ben Swan, o Manuel de Maravilla, como ustedes prefieran, un polifacético gijonés de la abadía de Ceneda, cantautor, periodista, escritor, editor y alguna cosa más. Y así, fue fundador de la Nueva Canción Asturiana, presidente de la Asociación de la Prensa de Gijón, finalista del Festival de Canción de Benidorm, publica una exitosa guía de una de Villa, las mejores casas para comer en Asturias, o nos presenta hoy a un personaje de la categoría de don Antonio García Trevijano. Gracias, don Manuel, por acompañarnos y cuando quiera, tiene la plaza. Sí, muchas gracias, vicepresidente.